nadie en la puerta. El ruido de la calle dice que un día nuevo amaneció. Prefiero quedarme abrazado a la almohada. Hoy no tengo ganas de nada, ni de asomarme al balcón. Donde dejan el brazo a torcer y alguna ilusión para aguantar el día, esperando que vuelva a caer el sol anunciando dulce despedida. Con paciencia esperaré a que las farolas me den la salida. Como siempre tengo... Bueno, antes que nada, un saludo a los amigos de Todo Autos. Este es el primer evento que se hace en el Kartódromo Yokohama, acá en el Autódromo La Chutana. Es un kartódromo que se ha diseñado especialmente para iniciarse en lo que es el mundo del automovilismo. Tú sabes perfectamente que el kartismo es la base del automovilismo, y eso es lo que apunta el Autódromo La Chutana, a poder cubrir todas las expectativas de los pilotos, desde que se inician hasta que pasan al Autódromo a La Chutana Grande con los autos con techo. Bueno, en realidad hoy hemos vivido el primer evento, que no ha sido una carrera en sí, sino simplemente ha sido un puertas abiertas para que la gente venga y pruebe y conozca lo que es el kartódromo acá de Yokohama en La Chutana. Y próximamente, a Dios mediante, podremos hacer en lo que queda del año un campeonato corto, campeonato de 5 o 6 fechas, para tener actividad. Todos los fines de semana hay actividad, todos los fines de semana están los preparadores, están los pilotos, están girando, a pesar de que no hay un campeonato todavía definido. Estamos a la espera de la autorización de la Federación Peruana de Kartismo para poder iniciar nuestro campeonato. Pero la gente está con todas las pilas, está con todas las ganas de correr acá, y eso es bueno. O sea que la respuesta yo creo que la tenemos. Tú has estado hoy día viendo las competencias, muy reñidas, muchos pilotos, casi 30 karts. Yo creo que eso es lo que significa y es el premio al trabajo que se está haciendo. Bueno, a los amigos de Todo Autos, estamos en el kartódromo de La Chutana, el kartódromo de Yokohama. Los invito a que vengan todos los fines de semana. Hay gente acá girando, les puede dar los detalles. Están los preparadores, los más conocidos pilotos. Así que vengan y disfruten del kartódromo. Tengo mala memoria, pero esa no es la solución. Y solo necesito volver a encontrarte, para saber si en tus ojos hay arte, o esa es tu forma de mirar. Tengo la sospecha que solo fue un sueño, aunque todavía noto tu aliento cada vez que quiero olvidar. Y solo necesito volver a encontrarte, para saber si en tus ojos hay arte, o esa es tu forma de mirar. Y tengo la sospecha que solo fue un sueño.